Bienvenido, bienvenido, mi amor, a casa. ¿Estás sorprendido? Yo me imagino que debes estar muy cansado para el viaje, pero no me vas a quitar la oportunidad de festejar tu regreso. ¿Eh? Te quedaste mudo, mi amor. Tenemos mucho por qué brindar. ¿Eh? No me vas a hacer una escena por la fiestita que te voy a hacer ahora, porque fuiste vos el que se fue. Sin saludar y sin avisar de un día para otro. Igual está todo bien porque papá me contó todo y está todo bien. ¿Eh? Sin rencores, me hubiera gustado a mí que me digas algo. ¿Sabes qué? No pasa nada porque, nada, uno algunas veces tiene que viajar, tomar un poco de aire, cambiar un poco de ámbito. ¿Eh? Papá me lo explicó todo. Así que ahora, a festejar, a recuperar el tiempo perdido y disfrutar de esta noche. ¡Bienvenido, Tincho! ¿Dónde estuviste? Decime ya qué cara puso Sol cuando se apagaron las cámaras. ¿Pero por qué desapareciste tanto tiempo? ¿Te peleaste con Franco? Ay, vos te hiciste algo. ¿Nos extrañaste? Bueno, basta. No nos tosides más, ¿eh? Que antes que amigo suyo, Martín es mi novio. Así que manga de loca, se van a bailar, ¿ya? Qué mal. Ay, güey. Vos sos todo mío. Me está sonando el teléfono. No sonó. Pero lo tengo en vibrador. Uy. Porque hay un hombre que me besa en la boca y me llama mi amor. Porque te ama. ¿Cómo que me ama? Ama a Pels, por lo tanto te ama a vos. Pará. No te entiendo. Tomás es el hijo de Franco y la pareja de Pels. Es todo. ¿Martín Pels es gay? Shh, Tomasito, puede escucharte. ¿Cómo no me lo dijeron? Tranquilízate. ¿Me dejan en una casa llena de homosexuales? Donde uno se supone que es mi novio y... ¿Quieres que no haga nada? Exacto. Ustedes se volvieron locos. Hasta acá llegué, me voy. No te vas a ninguna parte. Tranquilízate, voy para allá. En el mundo del espectáculo, obviamente, sin duda, yo diría la noticia del día y por qué no la del año. Es el regreso de Martín Pels y la renovación de su contrato con la cadena de TV Noticias Mega News de Franco Andrada. Lo que sorprendió verdaderamente fue la declaración de su amor incondicional hacia Sol. Y esto, obviamente, lo pone una vez más y como siempre, como el hombre más deseado del país. Lo odio. Con la llegada de Martín al canal, las cosas entre él y Sol se pueden tensar más de lo conveniente. ¿Qué? No, nada. Bueno, esta es la actitud que no me gusta de mi gente. Por eso lo estoy convocando. A vos como asistente de Martín y a vos como amiga de Sol. Los dos tienen que colaborar para que los ánimos se calmen. Justamente, recién hablábamos con el compañero. Con todo respeto, a veces se hace difícil. Si no fuera difícil, no los convoco. Ustedes dos son los únicos acá que saben que los Pels no son una pareja real. Y bueno, por eso. Ese secreto es como un peso para nosotros. ¿Qué me querés decir? Un peso, unos pesos. Sol, vení. Vení, ¿qué haces ahí? Dale, vení, tomate esto. Nos brindamos todavía. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque por nosotros, porque volviste. Ah. Bueno, ¿cómo es? Sí. Salud. ¿Estás bien? Sí, estoy cansado. Pará. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando se vayan los chicos, vas a descansar, yo te voy a hacer unos mimos para que te relajes, para que estés. Es más, te voy a decir que se vayan a ver. No, tomate. Bueno, nosotros también queremos brindar, ¿eh? Alegría. Qué bueno que volviste. No sabés qué sensible estaba Tommy sin vos. Ay, no podíamos dejarlo solo ni un minuto porque si no se deprimía. No tiene derecho a hacer toda esta puesta en escena que hizo. De un pico de estrés durante 10 días para que todo el mundo le preste atención y encima manejar nuestro destino como se le da la gana. No entiendo qué es lo que te sorprende. Nosotros nos equivocamos pensando que podía cambiar algo, pero no, basta. Ya. Si las cosas son así, no hablemos más. Pero algo para comer. No, es que algo cambió o vos no te diste cuenta. Algo cambió acá. No te diste cuenta, ¿no? No sé de qué me tengo que dar ¿Cómo cuenta. ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Yo demostré ser un excelente reemplazo de Martín. ¿Y vos y yo, nena? Somos una pareja genial. Genial. Vos tenés que hablar con Franco. ¿Y qué querés que le diga? ¿Que hables de mí? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, seguro. Le va a encantar que vaya y hable de nosotros. No. Yo no dije de nosotros. Dije de mí. Yo sabía. Tendríamos que haber sido más prudentes con ese tema. Gonzalo no va a hacer nada. Pero Tomás no es ningún idiota. Lo va a descubrir. Va a descubrir la verdad. Ay, Franco, por favor, no seas paranoico. ¿Vos pensás que cuando alguien ve que su pareja se comporta de manera extraña, cree que se lo cambiaron por otro, por favor? Yo no sé cómo llegamos a esto, ¿no? Es injusto conmigo, Franco. Confía. Hasta ahora todo salió impecable. No, sí. Salvo que Gonzalo quiera ser gay de ahora en más. Gonzalo es actor y probó el gusto de la fama. Eso es un viaje de ida.
Bueno, te veo lo de Tomasito. Bueno, chicos, a ver si se van porque Martín está cansado. Esto ya es un desastre. No. Desde acá nadie se va sin que antes les duelan el gemelo de tanto bailar. Ah, no, cambia la música, sí. Ustedes son una pareja mediática. Sí, el chaboncito este sin vos no es nada, mi amor. Sol, vos tenés que pedir tus propias exigencias, Chuche. Ay, sí, mis exigencias son que te den un buen lugar a vos en el canal. Sí, el lugar que me corresponde. ¿Sí? Vivamos nuestra vida, nuestro amor, todo. Sin el fantasma de Pels. Basta, no empieces. Ay, mi amorcito, no. Escuchame una cosa. El poder es nuestro. Sol, si todo sale a la luz, estos dos están hundidos. Si ellos se hunden, nos hundimos nosotros también. El único poderoso acá es Franco, nosotros no. Basta, yo voy a comer algo. Sentate con nosotras. No, yo prefiero seguir bailando. Qué energía que tiene. Nunca lo había visto bailar así. Macho, 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 macho. ¿Cómo salió Racing? 1-0 con el Panchi Esteves. De penal. ¿Quién es? Amanda. Es Amanda, está todo bien. Hola. Hola. Para festejar la vuelta de tu marido. Qué rico vino, me encanta. Lo que haces acá, papá, vos. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿No tengo derecho a festejar con mi hijo y su pareja? Claro. Tomasito, prepárale a tu papi ese martini que te sale tan bien. Dale. ¿Eh? Te acompaño. No, me... Franco. ¿Qué es todo esto? Bueno, sáquenme de acá. Por favor. Puedo creer que tejas tantas hipótesis. ¿Sabes qué es lo que no creo? Que vos puedas anteponer tu vida profesional a tu vida personal. Es grave. Disculpame que te lo diga, pero es grave. Muy grave. No, soy un tarado. ¿Sabes qué? Yo recién ahora me doy cuenta. Ay, ¿de qué, Diego? Habla, no me hagas. ¿De que vos a mí no me querés como yo pensaba? Obviamente que no. No soy injusto. Diego, somos periodistas. ¿Sí? Lo único que tenemos es credibilidad. Ajá. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Que le mentimos por qué? Y después, contamos cuentos en una plaza. No, ninguna plaza. Si lo hacemos bien, si lo hacemos con inteligencia, la gente va a estar con nosotros, Sol. Ay, por favor, no seas infantil. Vos sos infantil. Vos sos infantil. ¿Y sabés por qué? Porque hasta que no te des cuenta de que seguís enamorada de Martín y de que este tipo no te va a dar pelota nunca en la vida porque es gay y lo prefiere el hijo de Franco, vos no podés pensar nada. Explícame, Franco, que esto... Cállate, la explico. ¿Pero cómo puede ser tan perverso para ocultarme una cosa así? No hable fuerte, que no te escuche mi hijo. ¿Y le preocupa que me escuche y no lo que le está haciendo? Le estoy cuidando su felicidad. Pero mintiéndole, mintiéndole a él, a mí, usted le miente a todo el mundo, Franco. Yo renuncio. Que la pasan bien, ¿eh? Ser gay es tan fácil. No te creas, ¿eh? Igual a vos no te va nada mal. Ay, yo vivo para el trabajo, Tomasito. ¿Y por eso estás acá? Amanda, a mí no me engañás. Ni vos ni papá. ¿Qué hacen acá? Volvió Martín, pero volvió más raro que nunca. Decime qué pasa. Ahora. Vos no podés renunciar. Por más poderoso que usted sea, yo no voy a entrar en su juego. Ustedes me estafaron. A vos nadie te estafó. ¿Cómo no? ¿Dónde estaba escrito que yo tenía que sostener una vida homosexual? ¿Vos leíste el contrato? Hicimos un trato y lo vas a respetar. Pero este no fue el trato, Franco. ¿Leíste el contrato? ¿Lo leíste vos? No, sí. Contrato. Firmalo.
mal. No, no, pero lo leyó Sergio y es mi representante. Le puedo asegurar que si hubiese habido una cláusula así, él impedía cualquier tipo de firma. ¿Estás seguro? Ante todo, te voy a pedir, Tomasito, que mantengas la calma, que no te brotes, que no hagas ningún escándalo delante de tus amigos. Lo que te voy a decir es de extrema confidencialidad. No me asustes. No, 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 no es para asustarse, pero es para manejarse con ciertos recaudos. En este lugar en donde Martín hizo el retiro, se contagió un virus. Un virus que se transmite por la saliva. En realidad, por todas las secreciones del cuerpo. ¿Pero qué tiene? No, calma, calma. ¿Qué tiene? Calma. Se va a morir. Se va a morir. No, no. ¿Y entonces cómo? ¿Se cura? ¿Se cura? ¿Cómo se cura? Se cura, sí, sí, se cura. Tarda muchísimo tiempo en curarse, pero se cura. El tema es que, bueno, no puede tener ningún tipo de contacto físico hasta que el virus desaparezca. Ay, qué horror. Para ejecutar y leer tu contrato. Y bueno, pidámoselo a Amanda. Yo lo espero acá. Lo tenés. Te fue enviado. Volvamos a la fiesta antes que mi hijo sospeche de algo. No me metan los ojos. Lo que te voy a pedir, Tomasito, es que no hagas ninguna mención al tema porque lo pondrías peor. Tenemos que agradecer, tenemos que estar felices de tenerlo otra vez entre nosotros. Va, toma, como vos te gusta. Oh, gracias. ¿Tomás algo? Yo prefiero ir a tomar aire. Permiso. ¡Oh, exquisito! Es alérgico al humo. Vos no tenés idea de lo que yo tengo que soportar todos los días. No, 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 la víctima no, la víctima no. No, no me hago la víctima, Diego, pero es fácil hablar. Para vos hablar de los otros es muy fácil. Ah, pero no tenés idea de lo que yo soporto todos los días. No, de lo sí que me tengo pasa idea. ¿Sabés qué es lo que te pasa a vos? Que no tenés el coraje de afrontar el deseo propio. Eso es lo que te pasa. ¿Y lo que te pasa a vos? ¿Sabes que a veces te miro y no entiendo cómo llegaste a ocupar el lugar que tenés? Te estás pasando, Diego. Bueno, muchachos, perdón que corte la velada, pero Martín tiene una larga jornada mañana de trabajo. Además, esta pareja seguramente querrá estar a solas un momento, ¿no le parece? Vamos, bueno, chau, vamos, chau, vamos. Chau, chau, vamos. Chau, mi amor. Chau, Tommy. Chau, chau, chau. Besito. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué pasa? Ya está, no te preocupes. No te preocupes por nada. ¿Te parece que no tengo para preocuparme? Confía en mí, no va a pasar nada. Bueno, pero ¿qué es lo que hice? Confío en vos y no solamente no puedo fumar, no puedo comer. Bueno, olvidémonos de... Tengo un novio ahora. Bueno, de eso te hablo. No vas a tener que hacer ningún sacrificio. No va a pasar nada que no quieras que pase. Por ahora. Ustedes se imaginan por qué yo convoqué para esta reunión, ¿no? Quiero saber si averiguaron algo en relación con Pels. ¿No tienen novedades? Está visto que voy a tener que averiguar yo sola las cosas, porque si no, esto se cae a pedazos. ¿Está apurado, Max? No, 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 señora. No, 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 si está apurado, bueno, si está apurado, váyase. ¡Váyase! Y no vuelva nunca, Max. ¿Alguien más se quiere ir? Mi amor, ¿no vas a venir? ¿Eh? ¿Qué haces ahí que tardas tanto? ¿Yo? Sí, vos. Vos, ¿qué haces en el baño? Estoy higienizándome. Gordo.
Martín, ¿qué haces? ¿No vas a hacer nada? Hay olor acá. No te preocupes, vení. Qué raro que sos, Martín, la verdad, eso es tan raro. ¿No te vas a poner? No, no, mejor no. No, vos te cambiás, es el pico de estrés. Estás con pantufla, con media, no sabes ponerte la crema. Vos me enseñaste a mí, Martín. Ponete. Era una acá, otra ahí. ¿Y así? No. Estoy estresado. Tené. Caso que traje para que hagan el noticiero juntos a partir de hoy. Sé que te vas a entender muy bien. ¿Eh? Ah, no sabía que era hoy. Queremos que empiecen a trabajar juntos lo antes posible. Buenísimo. Hacelo pasar. Martín Pérez, Sole Chávez. Si bien Martín está debutando, yo apuesto todo a esta pareja. Que hasta que no te des cuenta de que seguís enamorada de Martín y de que este tipo no te va a dar pelota nunca en la vida porque es gay y lo prefiere al hijo de Franco, vos no podés pensar nada. Hola, Jessy. Poneme linda, poneme linda. Hola, linda, me encanta cómo te quedas el chiñón. ¿Tenés aire? No. ¿A dónde vas? Poneme lápiz indeleble, que no se me borre. ¿A quién vas a besar? A Martín Pérez. Estoy enamorada. Hola. Prefiero que te enteres por mí. ¿Estás saliendo con otra chica? Con un chico. Soy puto. Soy puto, sol. Estoy saliendo con Tomás Andrada. Hijo de Franco. Que estuve con vos, no me van a creer. Maestro, ¿me firmas un autógrafo? Sí, claro.
Hola. ¿Qué haces acá? Hola. Ah, no me digas que te peleaste con Sol. No. En casa, Sol. ¿Y sí, sí, más? Gracias. Ay, qué lindo. Gracias, Martín. Muchas gracias. No, un placer. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Vení. La verdad que me pone muy contento. A ver, te veo bien. Escucha, te veo bien. ¿Qué cláusulas a mí me permiten rescindir el contrato? ¿Rescindir el contrato? Sí, ¿de qué me agarro para que legalmente lo pueda hacer? Estás loco, vos. Totalmente loco. No, ¿qué estoy diciendo? No estoy loco, Sergio. El contrato no lo leí detalladamente. ¿Cómo no lo leí? No lo leí. No lo pude leer. No pude leer. Estás diciendo que me hiciste firmar un contrato y no lo leíste. ¿Pero qué otra cosa ibas a hacer? ¿Eh? Buscarme un representante que lea los contratos que me ofrecen para no quedar engrampado. Claro. Sí, sí, está bien, claro. Y dejar que rematen la casa, ¿eh? Irse al tacho, Martín, fracasar. ¿Es gay? ¡Cállate! Es gay. A Martín Pérez le gustan los tipos. Es una mentira todo. El matrimonio Pels y Sol es una mentira. Pels es la pareja del hijo de Franco. ¿Franco es gay? No, idiota. Es la pareja del hijo. Vení, vamos por la puerta. No entendés. No tenés idea lo que es. Che, ¿cómo es impulsivo? No, en serio. ¿Qué impulsivo? ¡Qué impulsivo! Yo no quiero tener la vida de este tipo. No es lo que yo pensaba. No, nadie dijo que iba a ser fácil. No puedo fumar. No puedo fumar sin que alguien me esté mirando. Tengo que usar zapatos. Sol, esa muñeca, me odia. Me odia. Y el hijo de Andrada me dice que me ama. ¿Vos lo harías? No lo harías, no lo harías. No leer el contrato. ¿Cómo me va a ir bien? Bueno, tranquilo. Dale, empieza a cambiarte, que ya te vienen a buscar para ir al canal. Gordo. Vino el canal, ¿eh? Quiero que veas los cambios que hice en la escenografía, te van a encantar. Y ya te van a llevar para el almuerzo las minacitas de seitán que tanto te gustan, ¿eh? Sí. ¡Ay, qué lindo que estás! Pido perdón, son 5 minutos de tardanza, pero... No te va a alcanzar la vida para pedirme perdón. Te espero en el auto. ¿Hola? Espero que estés siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Sí, bueno, no sé muy bien cuál es la letra, pero te puedo asegurar que nadie está sospechando que no soy Martín Pérez. No digas esas cosas por teléfono, vos sos Martín Pérez. Y para que te quede claro, cuando llegues al canal, pasá por mi despacho. Ok. Quiero que no te quede ninguna duda de cuáles son las condiciones que aceptaste al firmar el contrato. Bueno, te veo ya. Bueno, aquí tenés el contrato. Léelo tranquilo.
Y ten en cuenta que somos gente limpia, entonces hay ciertos permisos que no nos los podemos dar. ¿Mm? Sí, sí, sí. Le tranquilo, yo salgo un rato y cualquier cosita me llama. Bueno. Ver detalles en anexo 1. ¿Y dónde está el anexo 1? Mientras él no se encuentre presente o en condiciones de trabajar diariamente en privado, sin posibilidad alguna de compartir la confidencialidad, de la verdadera identidad con nadie, con nadie, con nadie.